Buenos días, mis queridas amistades del Facebook y YouTube. ¿Cómo están? Ya estamos por aquí echándole ganas otro día en este dominguito por la mañana. Bueno, que si se dan cuenta en mis videos, se darán cuenta que yo no pongo fechas en los videos. Si quieren encontrar la fecha del video, pues tal vez busquen cuando lo pongo el video, lo subo. Pero yo no vivo con fechas, no vivo con días, no vivo con horarios. Bueno, con horarios sí, pero la fecha, calendarios para mí no existen. No vivo en el mes que entra ni en el mes de mañana. Vivo en este día y muy feliz de hacerlo todos los días. Pero es domingo por la mañana, listos para trabajar. Ya estamos por aquí poniéndonos listos. Pues listo, ¿verdad? Porque yo soy solo, ando aquí solo, pero ya listo, ya aquí esperando que amanezca. Pero que les cuento que tengo, que me pasó, pues que anoche tuve otro sueño. Tuve un sueño, yo pienso que pues es un sueño de Dios para la gente. Es una advertencia, pues, como una algo así. Porque soñé anoche, esta madrugada, yo estaba en California, por el área de Pomona, California, Fontana, es un valley, todo el valley del San Bernardino, around there, por ahí. Y yo estaba cerca por ahí, pero yo estaba a un lado de mi padre, él estaba en una silla y yo estaba sentado a un lado de él. Digo, yo estaba ahí a un lado de él, agarrando de la silla de él. En este sueño, y a la vista de un hombre de la altura, un hombre a tu vista que ves el cielo, que puedes mirar a tu más o menos vista así, a como ves a la distancia. Y miré un misil pasando en trayectoria derecha. Este misil tal vez medía como 60 pies de largo por 40 en el extremo del final del misil, y como 4 pies de diámetro en la punta, 3 pies. Y pues nada, que lo vi pasar. Y veo que yo estoy como en el área de Pomona, por ahí, no sé, así como a una altura, porque puedo ver el área, todo eso, donde está el Freeway 15 con el 60. Pasas allí y luego empiezas a subir para Barstow, California, a la montaña de San Bernardino. Y después miro que el misil estalla en la montaña arriba de donde está más o menos la intercepción. O sea, de donde yo estoy sentado, ahí a un lado de mi padre, él está en su silla, y yo veo el valle, yo veo todo el valle, así veo la ciudad, veo todo. Y veo cuando el misil pega en la punta del cerro arriba y veo cuando pega, cuando cae ahí, pega. Y después me agarro bien fuerte de la silla de mi padre, porque digo, pues aguas, va a tronar. Pero sí se sentí cuando se cernió y que cuando pegó cuando misiles pegó ahí. Y luego pues estoy viendo que, y ya nomás estoy esperando que reviente, digo, va a estallar. Y ya sigue, luego ya desperté. Pero no sé, pues ya todo el tiempo con estos sueños, pero en verdad sí les digo que lo siento mucho por la humanidad. Yo tengo un mal presentimiento en mi corazón, pero mi presentimiento no es por mí ni por mi familia, o sea, menos por mí, ¿no? Y ya sé que pues, va a llegar la hora, cuando me llegue, pues me voy a ir. Voy a morir igual que todos.
pero yo ya no es por mí. Yo lo siento como por el resto de la humanidad. No sé por qué, pero me agüito, tal vez, no sé. No creo que es por lo que estoy mirando, por lo que miro a las noticias y todo esto, cómo va el mundo, cómo van las políticas, con cada vez puras guerras y todo que está pasando en Estados Unidos. Solo les digo que busquen a Jesucristo, porque es de verdad, él vino, es verdad él. Yo no los mando a ninguna iglesia. Nomás les digo que lo busquen, que le pidan, que oren y que se arrepientan primeramente, que todo, pues no sabemos hasta dónde. Lo único que sí creo que saber es que sí creo que sí estamos en últimos días. Es inadmisible que sí está, no sé, acerca del anticristo, no sé cuándo, no sé exactamente quién es, no sé quién es exactamente, pero pues... No sé, hay dos ahí, que tres, que lo que va a pasar, tiene que pasar. Pero nomás les digo, arrepiéntanse y busquen a Cristo y para que vuelvan a nacer. Y si vuelven a nacer de verdad, y ánimo puro para adelante hasta la última hora, y échenle ganas, y como siempre he dicho, abracen a sus familiares. Siempre díganle cuánto los quieren. Abrazo. Denles el amor que necesitan, que ellos necesitan. Todos juntos ahí, porque nomás nos tenemos unos a otros. En esta vida no hay más. Es que es nomás unos con otros. Lo material, aquí se queda todo. So, ahí los miro. Pórtense bien. Domingo por la mañana, listos para empezar a trabajar. Y pues ahí los miro. Gracias, y en verdad esto es nomás yo comunicándome con el mundo, y pues tómenlo de la mejor manera, que aquí tienen un buen amigo, un hermano, y échenle ganas. Bye.